Yeah. <laughs> you Estoy montando esa pieza, la compuse recientemente. ¿Esa pieza es suya, enviado? Las cinco para arrebatadas, se llama. <laughs> Camilo, bienvenido a la República Socialista Soviética de mi podcast. ¿Es verdad? Sí. Eh, pero muy pronto será el Sacro Imperio Haitianicano. Con Dios delante, con el poder del vudú y el cristianismo... La fusión va. Lograremos la victoria y el sacro imperio haitianicano será una realidad palpable. La fusión es inminente, inexorable e ineludible. Gracias a nuestro Führer Ramfis, si lo dejan ser candidato en el 2024, la fusión será por fin consolidada. Entonces, si Ramfis es el Führer... Los metálico Ramfie. con Ramfi sería la SS. los sí. Lo metálico con Ramfi. Tú sabes que todo el mundo le ha dado la espalda a Ramfi. Todo. Porque antes había cocineros con Ramfi, mujeres con Ramfi, patanistas con Ramfi, polleros con Ramfi, Colmadero con Ramfi, delivery con Ramfi. File gente, gente con Ramfi. Todos traicionaron a Ramfi. Los únicos que todavía existen y han sido fieles a Ramfi son los metálicos con Ramfi. Después ya no hay movimientos Ramfita. El único movimiento Ramfita que todavía está activo es Metálico con Ramfit. Sí, y que así que se quejan los ramfita de los Metálicos, que son los únicos que todavía siguen apoyando el fuel y al hasta el final. O sea, qué bueno encontrar a Metálico apoyando algo. Coño, loco. Siempre tienen un feudo y una vaina. Por sí, fin Dios, encontraron una cosa en común Dios. para unirse. Ojalá si se, se unieran. <laughs> Ojalá los metálicos así se unieran. <laughs> Ay, Oye, oye, oye es teclas, una tecla delicada, la de lo metálico, lo metálico, lo metálico, amado mío. Por eso fue que yo dejé ese metálico. Porque yo antes, yo antes era metálico y ellos me extrañan mucho porque yo soy el que tiene el menú, el verdadero menú de la sangre de pollo, soy yo que lo tengo. Nadie hace una mejor batida de sangre de pollo con oh, perdón, una uh, el el, el de sangre de pollo <laughs> con con amado morizoñando de sangre de pollo con nuez moscada y aceite de higa de bacalao rico en hierro y clamato y clamato. <laughs> clamato es un gusto adquirido el clamato Oye, como el mardita, hombre, la mardita agua del diablo. Qué mardito, fi, qué mardita finura, tú, ese la otra te gusta El que le gusta las aguas, mata una gente y se la come. Pero, amado, Oye, qué fino usted este tigre que no es moscada. Sí, N-mocada n -mocada, se dice. N-mocada. n, -mocada, n, -mocada. n -mocada. Entonces, Entonces, ¿Qué tú dijiste? Que las hago un gusto adquirido. Las hago un gusto adquirido. La hago un, un gusto adquirido. Yo te estuve explicando eso, señor. Eh, infusión de Genipa Americana. O sea, tú vienes a la Genipa, es Genipa. Genipa. Entonces tú vienes a la República Socialista Soviética de mi podcast. A cagarme en, en las aguas. Adelante, esto Bien, es... Dale. Bueno. Yo primero, mucho respeto a usted que lo admiro mucho. Usted, no, no, la aspiración ¿verdad? es mutua. Yo te miro más a ti que tú a mí. Es probable que sí, pero nadie sabe. <laughs> hay que hacer una, un... Eso, hay que someter eso a un silogismo, a ver si es verdad. Diablo, co! Entonces, <laughs> amado mío, eh, las aguas, gusto adquirido. Porque mira, yo, eso es imposible que yo lo quiera, porque yo tengo un trauma con las aguas. Yo te expliqué a ti, amado, que... Un día, uno en lo que era de noche, tarde, sin luz, con un C, uno tiene la mala costumbre que le gusta empicarse de, de los potes. De los potes, claro. De los potes, que yo incluso quería una vez, yo que ya mi mamá llegó a encontrarme pegando y me, entra, me daba golpes, de verdad, a mi mamá, cuando me encontraban pegados los golpes. Muchachos, yo una vez me pegué de un 100% ahí en la noche. Ay, y yo ahora me escucho ya, atrás de ya, mí ya, y dije, qué bonito. <laughs> ah, qué bonito. Yo me quería comprar mi, mi, mi jarro mío para yo pegarme yo. Claro. Bueno, entonces, mi papá le gusta sus aguas y a mí nunca me gustaba porque realmente las cosas que hace mi papá para lo que sea que él prepare, amado, tiene 24 sabores y el mejor de todos es a mierda que sabe. Entonces, mi papá hace una agua. O hace un, un, un agua con agua, yo no sé cómo es que él la hace. Y había un pote de eso así en la oscuridad de la nevera. Uno con se abre la nevera, se empica, llega tarde de noche de hacer coro con los metálicos del diablo. <laughs> se pega, amado, del pote, creyendo que es agua con pila de C. Y es esta mal coño de agua malís mira. Una trampa. Amado, eso fue satánico, eso, Amado, fue terrible. Entonces, lamentamos mucho que. Haya tantos podcasts de gente con un discurso escatológico donde la escatología. Escatología. Amado reina en el podcast y es lo único que una balsa de hay una epidemia de podcast escatológico nosotros vamos a garantizar que este sea la excepción sí, porque es, tenemos un erudito aquí que va a evitar Amado que la escatología prime y reine aquí reinará Amado solo el sacro imperio haitianicano. Haitianicano <laughs> la fusión va. <laughs> Yo tengo esa mala costumbre. Yo soy te agua, yo soy historiador, comediante y de Mayer yerba me memero, si tú quieres llamarme también. A mí no me gusta que me llamen memero, pero. No, porque los, tuyos son pensados, los tuyos son... No, no los míos son originales, yo no robo. Y mero motor. <coughs> y min dominicano, ¿cuándo volverá? Mano, Yaomín es de los tiempos de Facebook, de cuando estaban los hijos. Suena, tú? No, eso no era yo. Yo, era, era, de los duro, hijos, yo era de los hijos de eso Machepa. Eran unos memes. Yo era de los hijos de Machepa. Eso solo para mí es la mejor parte de mi ya Yao mira, Yao Dominicano en los tiempos de Facebook, por ahí, 2011, 2010. Cuando estaban los memes en su buena. Eso era duro. Porque que que era... estaban los Rage Comics. Yo toco los Rage, los Rage Comics. No, ellos me hacían mucho memes. Eso fue lo primero. No, oye, eso me, cuando la vaina del cáncer al principio, ellos me hacían pila de memes. Entonces, que yo le pedí al mundo que. Que se curaran se contigo. Que se curaran conmigo porque. La campaña, que, la campaña que yo quería Ríete conmigo era que yo me reía del cáncer e invitaba a los demás a reírse conmigo. Entonces, humor negro, curarse con uno mismo, crueldad, auto-bullying. Mira. Llamado. Eran los memes de Min del cáncer, mi hermano. O sea, <laughs> era eso eran unos memes. Los que, <laughs> lo que yo eran Jaumín, me... pretol ¿Tú sabes quién era uno que me No, no, no era Pretor. No, la no, la... no, Pretor era duro. De, de... Pretor, sí, pero, pero Pretor, pero no, Pretor era no era, era. de los de Yamindo No, 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 yo no estoy hablando de ah, dominicano yo estoy hablando de todo. la mejor, lo mejor. Y después se volvieron de que dejen el relajo, que ahí fue que se calentaron. Porque ellos se estaban amados, se estaban amados haciendo un humor fuerte, sádico, con todos estos criminales. Pero sobre todo con el caso de este niño que mataron en el Bronx, Junior. Ah, con sí. Junior. Y ellos se curaban pila con esa vaina. Miel, y entonces ya ahí... ahí fue que la página. Entre ellos y los lapicitas que vivían curando con el lápiz, con todo el mundo, hermano. Ya se han amado, hicieron una, un torneo de muertos. Que estaba hasta el Chaman era una batalla de que a veces. El, el en ese torneo. ¡Y él estaba vivo! Estaba ah. Juancito Paul ¿Se curan pila con Juancito Paul No lo no, sé, sí, <laughs> Juancito Epol. Juancito oh. Epol, estaba también. Eh, ¿Quién más estaba ahí? Ahí estaba Pel, el hijo de Pedro, ¿sí, yeah. el hijo de Pel. Había amado el torneo de muertos. A ver, dije, ¿quién era? Dije que con voto, entonces el chamán estando vivo estaba ahí, ese asesino del diablo. Entonces, llamado, entonces, estoy historiador, comediante. ¿Qué más fue que te dijo ahí? Y nada, soy un adulto con tea. Con sí, el... que eso es lo que yo admiro mucho, porque con la condición que usted no parece. Sí, eso me lo dice. Ahorita mucho. vamos a poner a prueba, a ver si cómo está tu detector de sarcasmo, que aquí podemos ser. Hacer... A veces él falla, ¿eh? no, porque, porque tú ya uno eso es como, como el Eso escucha, se desarrolla. Escucha esto: que yo, ¿a, a qué tú opinas, amado, de que el sistema dámico es el sistema caído que no gobierna y sí, este sí, en sí. nosotros porque la invalidación de la neurocognición no ha gestado el entendimiento del estándar del nuevo nacimiento. ¿Qué tú tienes que decir al respecto. Ahí no sé me sorprende no. el tiempo que tú tienes para aprenderte esa vaina. Esa vaina me importa tampoco. Es tan un poco. duro con muchos terabytes sí 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 y, co, y, y que retiene fácil o sea imagínate yo yo ¿Tú sabes pie, tú yo, tú me sea, yo, yo me sé yo yo sé más de 70 piezas así de guitarra clásica malo le vaina que uno canta y o sea yo es importante la memoria en todo en es importante la porque, memoria porque antes, antes la memoria te la metían en giga ahora te la meten entera <laughs> entonces amado para los que no me conocen amado eh, sí, ya, que, ya que él no te presentó Sería bueno, si no, presenten no, no, presenten usted, a ver cómo usted me presentaría. A ver qué usted sabe de mí. A ver me soy... De, háblame de mí, a ver qué tú sabes de mí. A ver qué es erudito. A ver qué, qué sabe de mí ese erudito. Bueno, mira, cuando yo pienso... que yo soy un asesino en serio? No, yo no lo sabía. ¿Qué tú eres? ¿Es un asesino en serio? Próximamente preñador en serio. Lo, de lo, ¿Lo detectó? ¿Lo detectó? ¿Lo detectó? ¿Lo detectó? Él lo está analizando. ¿Se asustó o está...? Detectando si fue en serio o no, que yo soy un asesino en serio. No, 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 espérate, espérate, espérate. Obviamente tú no eres un asesino en serio. Es ilógico que tú seas un asesino en serio. Porque un silencio tú. macabro. Tú eres un tipo. Tú pudieras ser un asesino en serio. Y que tu escuelita y tu filantropía del diablo. Que sea el cover up. Sea el cover up. Porque el peor cover up lo tuvo la CIA aquí cuando mató a Trujillo. <laughs> o sea. El cover-up de la ciudad de Trujillo Sama. era el único supermercado con aire que había. Que era de un eh, de, de un aviador gringo llamado Wimpy. O sea, yo he visto... Ven acá, mi hermano. O sea, el, el Simson, uno idiota. De verdad, el Simson, uno idiota. No, su, no, solo frente, no solo frente a su nariz, loco. O sea, el único supermercado que había en Gascue, bien grande, Wimpy's. Y nadie se dio cuenta. Wimpies, una vaina que está en inglés era. Una vaina que está en inglés era. Un aviador gringo con cuarto para poner un supermercado. Vamos a dejar. Claro que así como la Brigandina no hay un, el, el Wimpy. ¿Le dicen el Wimpy? No, porque es que no. No, al tipo le decían Don Wimpy. Ese era el apodo del tipo. O sea, lo ¿De dónde viene la Brigandina? Supuestamente, de, ahorita. De la, de la Bridge and Dine. De la Bridge and Dine. De era una... hizo la Brigandina? Entonces, el mismo el Wimpy. Porque ahí fue el, fue lo complotado. Es decir, si te traicionan o agarra y te hacen un atentado, le dicen un wimpy. Un te hicieron un wimpy. Ey, hey, 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 hey. está buena esa. Mira, sería, sería muy buena muletilla esa. Le hicieron un wimpy. Le hicieron un wimpy. Entonces sigue diciendo de mí. Entonces, soy yo no soy asesino en serie. Tú pudieras ser un asesino en serie. ¿Con qué características? Bueno, los asesinos en serie tienden a ser personas muy inteligentes. Tú eres muy inteligente. Es verdad. Sí. Yo siempre que yo soy, yo soy bruto. Muy bruto, yo, bruto, otra cosa también. bruto tú no eres. Okay. Tú Brutísimo. pudieras, tú pudieras ser tan vigilante de la noche. Sí, de la noche Por sí. ejemplo, para, para el mundo la persona más idiota es Bruce Wayne, para ciudad gótica. O sea, Bruce Wayne cuando adquiere cuando adquiere la máscara de Batman, él hace de su personalidad fuera el tigre más despreocupado del mundo. El tigre es más ah, idiota, el tigre es más mujeriego. O sea, ¿dónde está Bruce Wayne mujerieando? Pero, pero Bruce Wayne no es un millonario. Que de todo, que exactamente. Malo, como idiota, como, como, no, no, no. Es, no, 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 no. Es que él no se hizo millonario. Él heredó esa fortuna. Ah, no, es un millonario que está derrochando su cuarto y está mujerieando siempre. Un hijo de los Rockefeller. Un hijo de los Rockefeller siempre está en mujeres. Un hijo de los Rocha. ¿eh? Y eso tiene una historia. Y es del primer superhéroe de la literatura, es la Pimpinela Escarlata. La Pimpinela Escarlata era un aristócrata británico que rescataba a nobles de Francia de la guillotina usando el disfraz y eso, entonces la Pimpinela Escarlata era un símbolo, pero quien era la mente maestra era ese aristócrata que todo el mundo lo tiraba de idiota y de despreocupado. El tipo siempre andaba en el aire o siempre andaba durmiendo o echando pavita, nunca tenía una opinión acertada sobre la política. Por ende, la gente entendía que él no era inteligente que él no era de nada. Sin embargo, el tipo era más inteligente que todo el mundo y se la sabía toda. Por eso él frecuentaba todos esos círculos aristócratas, no solo porque era un aristócrata, sino porque se enteraba de todo. Okay. Yo También, un psicópata eso pasó con eh, Oliver Queen de Arrow. Cuando Oliver Queen de Arrow entendió lo que él tenía que hacer, él dijo: Ok, yo no me voy a ocupar de la compañía. Al contrario, públicamente me voy a exponer como la gente me recuerda, como un bebedor y mujeriego. Para que nadie se fije en mi atención. Y así se hace. Entonces, tu filantropía, puede ser, tu filantropía es el mejor cover-up que tú puedes tener. Y, y, y ese baile de despistados son tendencias sociopáticas para que el otro crea. También, es verdad. <laughs> Por ejemplo, ahora él puede, él puede estar tocando guitarra para divisar el tema, bueno, para irse del tema. Para, para y lo que ya te asustado lo descubrieron. Otra característica. Si yo fuese asesino en serie, ¿qué otra característica tendría? ¿Cuál sería el perfil de víctima? El perfil de víctima, la mujer del conservatorio. Si en algún momento comienzan a desaparecer muchachas del conservatorio, usted es el primer sospechoso. Realmente yo tengo un hijo con un estudiante de allá. No. No, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. claro porque yo toqué que iba a una psicópata yo tenía una gente <laughs> un una erudita del piano amado camilo <laughs> una super pianista, amado que ahora cada vez que está ahí tocando el piano el niño ahí esa vibración ese muchacho va a ser una gloria entonces cómo tú conociste a esa pianita en el conservatorio sí y y, y esa pianita nah, qué sé yo, eh... Oye, era yo creo... gran, un gran ser humano yo... un super talento una persona Bastante, no, y, y, tiene, y, madura, y tiene un niño precioso y, está buena la impresora y da clase de piano en la escuelita está de licencia qué negociazo el tuyo a la que enseña piano tú la preña el amor y el cariño entre los seres humanos Puede pasar espontáneamente y eso no, se, eso no podemos frenarlo. Eso tenemos no, 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 que yo, yo lo Vivimos entiendo. Vivimos en una sociedad donde practicamos la violencia a la luz del día y no nos para hacer el amor. ¿Entiendes? son entiendes? Oh, son cosas que realmente son bendiciones. Qué oh, bueno ay. que... No bueno, es verdad que tú vas de, de ti bueno, frente a Colón en pleno día. Eh, <laughs> qué bueno que salió la, la vida, una no, vida. No, no, tan, no, no. es una vida tan preciosa eso, de, de la misma escuela. Eso, 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 es, una, eso es, una una remoria, es una bendición. Realmente bendición. ese... Esa, esa criatura, criatura no, perdón, ese hijo de Dios. Sí, ama. Una bendición Una no, Esa La bendición traído... de Dios se va a criar entre. Entre músicos. Entre el bolero de Ravel y el ella Sábara Sábara. Concierto de Tchaikovsky, concierto de Chopin, Schumann. Listo, yendo mucho y escuchan lo Y los preludios del maestro Hollande estoy Amén. ah ya me dije, ya me dijeron que se parecía a Buyumba, el niño el que reencarnó <laughs> ahí. Es el maestro Pedro Pablo. Eso. Sí, mira, ese niño, yo tenía, ese, qué bueno que nació ese niño. Porque fue, él nació, él vino, fue concebido en un momento crucial en mi vida. Porque yo en verdad pensaba, tenía ideas muy fatales. Yo tengo un momento de una depresión muy severa que estaba pasando. Yo Pasaron cosas muy feas y yo estaba amado porque yo tenía todo un revólver ubicado, yo era un tiro, era. Entonces, amado, ese niño es concebido y yo agarro y me pongo los pantalones y me levanto y arranco a trabajar y arranco a hacer y arranco, amado. Y, amado, logré... Amado, yo logré, oye, un acto, de, oye, algo heroico logré para poder levantarme y poder brindarle a mi hijo la cosa que necesita todo lo que va en, en, en los aspectos económicos, que eso es algo importante, importante. Ya la ya yo fue un esfuerzo titánico, o sea, me sirvió una inspiración para yo levantarme y retomar las riendas de mi vida y poder, Amado, eh, resolver mi situación financiera y así poder garantizar para él todo lo que necesita. Y, todo, y a todo a través de la música, yo agarré y subí, de la guitarra subí unos niveles gloriosos, Amado. Sí, porque... Trabajo, mucho trabajo y... Gracias, el niño, me ha da dado mucha fuerza, entonces siempre le voy a agradecer. El trabajo que estamos haciendo aquí en la escuela y mi vida, lo que yo hago, el tra a lo que me dedico, es ahora tiene una, una, unos nuevos horizontes, nuevas causas, un nuevo norte, que es poder darle a, a mi hijo un mundo mejor. O sea, trabajar para que el mundo, no solamente lo que yo le pueda dar a su vida, a la relación que vayamos a tener, sino el mundo en que él lo habitará, sea mejor porque es lo que queremos lograr a través de la educación, a través de la cultura, a través de las artes, mejorar la sociedad, fomentando, amados buenos valores, siendo desprendido, el voluntariado, la caridad, la compasión, ayudar a nuestros hermanos, a través de la educación que son las herramientas primordiales para uno ser una persona de bien, porque necesitamos los conocimientos, desarrollar los talentos y virtudes de la gente, sobre todo los más jóvenes, aunque la escuela... La coalición está orientada a personas de todas las edades. Usted es un viejo como usted puede ir a tomar su clase junto a gente de 70, 60, de cualquier edad. entiende Pero los lo jóvenes, hacer ser el futuro, es bueno que nos concentremos mucho en ello, pero también como hay personas de otras edades, de todas estas clases, y, y otra clases ya es un ambiente en el que se aprende del más chiquito del más grande, el más grande del más chiquito, lo que más tiene del que menos tiene. Y hay una verdadera inclusión, porque a veces la gente se confunde y cree como que... La escuelita es únicamente para personas de casos de recursos y no es así, es para personas de toda la edad y de todas las clases sociales, porque esa es la verdadera inclusión: que no puedes separar a los sí. ricos de los pobres y a los pobres de los ricos. Exacto. Entonces tiene que estar todo el mundo porque todos podemos aprender de todos. Claro. Por ejemplo, a mí yo pudiese tener un vehículo, pero yo andaba en Uber, me gusta coger taxi, no me gusta eso, no me gusta tener vehículo pero, o, o tener chofer, porque. Yo llamo bastante la atención y siempre me pone conversación o yo mismo hablo, soy muy conversador. Tú sabes todos los Uber que han ido a la escuelita y han llevado a su familia allá a coger clases. Por eso, porque uno se gana a la gente día a día y uno por uno. No, yo lo vi que tú estabas llegando y, ¿Y, tú y me tú, oíste que yo, estaba yo te hablando? escuché que tú le estabas hablando al tipo. Y que mira que está la escuelita. Que yo, que mira, me encanta porque también es bueno que la gente vea que eh, la música no es solamente entretenimiento, sino que puede ser un medio de vida. Que la gente dice... Ah, tú eres guitarrista... Eh, tú no puedes vivir de eso... Realmente la gente... Tiene que entender que tú... Puedes buscarte el moro... Con una guitarra... Señores... Es tan tal que tú cuando vienes a ver... Deja de salir de tu casa... No, esta noche yo no voy a salir... Yo voy a tocar guitarra... Para ponerte un ejemplo... Déjame buscar... Tres mil pesos... Un ratico ahí al Parque Colón... A tocar... Y cuando... <ríe> <ríe> y, cuando <laughs> y cuando... Es el mantra mío... Antes de yo salí, Déjame buscar dos mil pesos... De un pronto ahí al parque... <laughs> y siempre... Siempre caen los dominó hasta más. Esas son bendiciones. Y yo te comparo, y me gusta me gusta comparar con la historia. La, eh, conocemos a San Juan Bosco, ¿no? Sí. Padre y sí. maestro los hombres. Está. Siempre están a uno y, por, comparando con gente y ay, por favor, no. No, 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 no. no, no es gente no, demasiado dura, más No yo comparándote. Soy un, no es, soy un psicopatín. No es no, no, que un asesino en serio. No, no es comparando tu persona, ah. sino el método. Ah. Por ejemplo, San Juan Bosco. Estaba en una época donde en Italia eh, Estaba en un proceso turbulento Había niños de 13, 14 años Trabajando construcción y pegando bloques ¿Qué año fue eso? Estamos hablando de 1858 Todavía Italia no se había reunificado O sea, eran varios reinos separados ¿Cuál reino era ese? Eh, me parece que él estaba en Turín En Turín, o Piamonte se llama, esa, esa región se llama Piamonte Y el otro en Piamonte, no sé qué la cosa es que él veía como muchos jóvenes no estaban estudiando. Es verdad, tenían que buscarse el moro. Pero estaban trabajando construcción hasta, hasta 12, 14 horas. Está un carajito de 13, 14 años. Entonces él recogió a esos muchachos. No solo buscó de la iglesia para darles educación. Sino que, ah, van a dejar de trabajar por eso. Porque son pobres. Tienen que buscarse el moro. Entonces él cambió el esquema de trabajo. Ya no van a trabajar construcción primero comenzó bajando las horas, miren eh, yo creo que los muchachos deberían bajarse a, a menos horas porque ellos necesitan estudiar y ya lo sacó de la construcción para trabajar en la imprenta. Sigue siendo un trabajo, pero es, es un oficio menos, menos riesgoso y es más llevadero para un adolescente. Sí. Y es hasta un trabajo que te puede enseñar disciplina. Porque no es lo mismo trabajar pidiendo en la calle que tu papá tenga un colmado en una tienda y tú atiendes el colmadito y tú aprendas matemáticas. Hay trabajo que edifican. Hay trabajo que edifican. Hay trabajo que Hay trabajo que edifican. Que muchos muchachos que salen del colegio y atienden, y ayudan a su papá con su negocio. Entonces, cambiar el limpiabota por una guitarra es eso mismo. Es el concepto de la escuelita. Cambiando caja de limpiabota por guitarras. Una guitarra más es un arma menos. Ese o siempre correcto. ha sido nuestro eslogan. Porque también esto no es una labor preventiva contra la violencia. No Contra la delincuencia. El que está contra tocando guitarra ganándose el moro, no sale a atracar. Eso es lo que pensamos. Ahora nosotros tenemos un nuevo eslogan. Que me gusta, estamos analizándolo, pero el, el, en esta etapa ahora sería, los problemas, en lugar de alejarnos, deben de acercarnos más. Solo así podemos encontrar la solución. Unidos por la música. Bárbaro. ¿Se entiende? Porque nosotros estamos en el, la escuelita el y la escuelita existe porque hay un problema, hay una necesidad, hay una falta de oportunidades, hay una infravaloración de las bellas artes, una infravaloración del de trabajo de, de, de ciertos artistas, sobre todo el artista callejero. La escuelita fue creada por los artistas callejeros. Primero fue una especie de proyecto de lo que pudo haber sido, se intentó que sea la, la asociación de artistas en la calle, SOARCA. Eso no se dio, pero la idea de la escuelita se mantuvo viva. Y a través, por eso estamos en un espacio público, porque eso es lo que queremos, a través de los espacios públicos, ya, transmitir ese mensaje. La música es el vehículo que nosotros utilizamos para transmitir un mensaje que es lo principal, una educación integral a través de, valo, de valores, Amado. Entonces, Amado mío, estamos ahí porque hay un problema, diferentes problemas que se resuelven con la educación y, claro. y se resuelven con con esa filosofía de acercarnos más, porque a veces los problemas nos alejan, empezamos a criticar al otro, empezamos a juzgar al otro, a condenar al otro, en lugar de acercarnos a él y decirle, oye, vamos a trabajar juntos para resolverlo, vamos a trabajar en equipo, yo creo que tú puedes mejorar de, de esta manera, yo, tú, yo creo que tú lo puedes hacer mejor, yo creo que te puedo ayudar a hacerlo mejor, entonces tiene que ser de manera constructiva. Entonces, el problema que estamos enfrentando... Pero esos problemas que mencioné que ya son variados, la falta por ejemplo de, de compasión, que la gente eh, a veces eh, se hace a veces de la vista gorda de, de los problemas de los hermanos pero por ejemplo aquí en la escuelita nuestro trabajo se, tra se, tra se trata de mejorar el medio ambiente, o sea si hay alguien en nuestro ambiente que necesita apoyo, sobre todo la gente que está en, la, en la situación de calle, en indigencia nosotros lo siempre tratamos de captarlos, un ejemplo eh, 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 palpable hoy en día con excelentes resultados el caso de junior ¿Tú no sabes? supiste del esquizofrénico que le dio una crisis y empezó a atacar a los estudiantes y a los profesores y los no, profesores llegaron tarde hermano no me le enteré. La en la noticia eso fue pues caótico yo, pues yo no me enteré el tipo le entró a un estudiante un lío que un, un, un tipo que andaba todo sucio así en la calle un joven que andaba así que siempre estaba bailando en el sol y una locura hermano, un una, una cosa dantesca y al otro día Después de. hermano, entre 15 policías no pudieron con él. Le dio una mordida a uno ahí que casi le arranca un brazo. Le partió la nariz a un estudiante. Le dio una trompa a un profesor. Bueno, bajito, Junior, sí, sí que elito. grabó, ¿Qué? se grabó video. Y esto, ¿qué pasó con Junior? Que a él, hasta cuando lo metieron preso, se cagó hasta en la celda y de todo, y le tiró la miedo a los policías. Así de psicópata estaba. Al otro día, estaba suelto. Otra vez andando por la zona y uno se siente inseguro. Ya un problema de seguridad ciudadana y una infravaloración diabólica. De lo que es la salud mental... O sea... Algo que Correcto. se le tiene que prestar más atención... Aquí no hay un centro psiquiátrico... Accesible... Para personas en esas condiciones... Porque son un peligro para la comunidad... Y un peligro para ellos mismos... Entonces... Él pasó... De ese... Ese caos que causó... Que si... Yo creo que si hubiese sido un turista... Que él lo hubiese agredido... Tal vez la historia hubiese sido distinta... Pero como fue a un estudiante de ya Fue a una mm, gente eh, de aquí... dominicano sí, cualquiera... Claro. Ahí está suelto... Entonces... No resolvieron nada, fuimos por litura a averiguar, nos trataron con sarcasmo de que ah, pero yo pensé, "Ah, usted viene a ver cómo está él." Yo pensaba que usted venía a ver cómo está el policía. Y yo le explico, "No, mi hermano, se supone que el estado que tiene que ver por nuestra seguridad el tigre es, 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 es un peligro, entonces tiene que estar ingresado en tratamiento psiquiátrico, psiquiátrico. ¿no? y no y no y no había forma." Hasta que apareció alguien que es mi Vidal que apareció para ayudarnos con eso. Y buscamos un centro, le pagamos su tratamiento, buscamos quien eh, le resolviera esa situación, amado, don, psiquiátrica. Lo llevamos al mocoso puello, estuvo ahí ingresado. Después lo llevamos a Hogar de crea, aunque él no tiene problema de droga, le llevamos a Hogar de Crea para que tenga un sitio y, tenga, y esté recibiendo terapia y estemos se, y se, y pendientes de que esté tomando su medicamento. Él está ahora bastante estable está cogiendo clase con nosotros, ya toca guitarra, es nuestro mejor empleado de, de a nivel de, de, de la logística, de cargar los equipos, lleva esto aquí, lleva esto allá, en asistencia. Es mi asistente personal cuando toco en el parque, siempre está ahí, me ayuda, me hace los mandados, me conecta todo. No siempre, entonces todo eso es pagado porque también necesita ser remunerado. Lamentablemente, si tuviésemos más recursos, pudiésemos pagarle una casa, porque él todavía vive en la calle, a veces siempre va a mi casa a bañarse come allá o come allí o puede ir a casa de cualquiera de nosotros bañarse. O sea, él pasó de ser un loco que no agredió a ser ya un amigo. Y él dice que él estaba así porque estaba aislado, estaba deprimido por la soledad y porque el mundo no, no entendía que él necesitaba ayuda porque es una persona con una condición especial. Y como hay hay tabúes en ese sentido, en ese tema, y no, el pueblo no está educado en relación a ese tema y no entiende que una persona que necesita tratamiento, que una terapia, no que es un loco cualquiera, no que una persona que... Con, con terapia y con medicación, puede adaptarse a la sociedad y puede ser una persona normal. Y esta persona lo logró gracias al amor, al entendimiento, a la comprensión y a los tratamientos. Ella ahora siente que tiene una familia, que tiene gente. Ahora él ha cambiado bastante. Ver, ¿tú o sea, lo tengo en mi casa, que va a bañarse si y come con uno y habla. Ya la ha dejado de. De, de lado, todas las teorías locas que tenía, porque una persona que. Tú sabes que los esquizofrénicos suelen tener un viaje de eh, teoría conspirativa. Vi, no, no hay visiones, la, ven cosas que no muchacho, están. chacho y que la farmacéutica, que todo es natural, que los médicos, alguna estaba en contra de los médicos, que, que lo están envenenando. una locura. Y ahora él está bastante bien, ahora anda en la terrena con Alcina, el pintor, y un grupo de Alcina, gente. Compay. Sí, porque también china otro beneficiado eso, de eso te iba a preguntar alcina. yo siempre te veo con alcina y alcina es como lo describe la gente el banco dominicano sí que, que queremos que no sea el banco dominicano en el sentido de que pueda vivir ahora de de pueda su vivir arte. ahora sí porque cuando alcina cuando alcina se panquee todo, ahorita venden carísimos todos esos cuadros eso, todo eso cuadro se van a disparar eso mira de lo por seguro el que nos está haciendo el documental de la escuelita que es un gringo que se llama Mike Gassert ya tiene tres años con nosotros grabando ese documental. Ya estamos. O, o ya está terminado. Estamos en las fases final. ¿eh? Él le estuvo explicando eso mismo del caso de Alcina, Hablándole que este es un pintor, que viene la condición en la que está. Y que la gente se aprovecha de él. Se aprovecha de él y quiere comprar, agarra y le consigue lo, vender los cuadros caros por ahí para darle pesito a él. Una vez yo le conseguí, yo le conseguí varias ventas de cuadros. Y cuando él quiere darme el cuarto de eso, me dijo, no, espérate, no, eso es suyo. Y él se sorprende porque él, se, él está acostumbrado a que, se aprovechen a que de la él. gente se aproveche. Entonces encuentra una persona que no, que mentira, vamos a ayudarte a levantarte. Y entonces, este, este, este hermano, Mike Gasser, será decidido apoyar al sina Y al CINA estaba pintando en el Ice of Light. Al CINA ahora estaba pintando entre todos esos coros de gente, y bacana, con un con, uh, uh, Y ahí está el CINA, amado, nítido, ahora estaba en la tierra, no pintado, o sea. Le, ha, le, le hemos cambiado la vida Y al cine. vi que tuvo su exposición. Tuvo una exposición ahí mismo, en el. Soy en el, en el, el número 4. Entonces, amado, eh, de eso que se trata. Eso es lo que quiere hacer la escuelita. Impactar de manera positiva la vida de la gente. Somos ricos en relaciones. Nosotros simplemente tenemos que decir, queremos hacer esto. La gente confía en nosotros y aparece quien haga lo que queremos que se haga. Que tenga los recursos para llevarlo a cabo, porque lamentablemente nosotros. Apenas tenemos un presupuesto de 600 dólares en el Patreon, por favor, suscríbanse para poder pagar eh, más sí, profesores sí, no, no, claro y pagar que más sí. cosas. Ustedes que están aquí, pongan que son dólares, que puedo poner un sí, dólar no, no, adelante. Me, no, no, me, 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 voy, a, me voy a suscribir. A en el Patreon. Me voy a suscribir. Vamos pa a poner link. Vamos. Vamos a poner link. Eh, Yo te voy a compartir el link también en mis redes. Por favor. Entonces, eso es importante porque así podemos pagar más profesores, podemos ayudar a más gente. y si tenemos más fondos en el Patreon, mira, podríamos pagarle una casa a... a a, 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 a Junior, al ya Alcina tiene, al al tiene vivienda, ¿no? Alcina tiene una casa y, pero imagínate, es una batalla. Pero todo eso va cambiando porque estamos trabajando para eso. No digo no de que, que es regalando, sino simplemente, no, eh, porque no fomenta el trabajo y que las cosas sean meritorias. Y tanto Junior como Alcina han estado trabajando mucho, pintando mucho y así y, y trabajando en, en, en la escuela, en cosas que para los que son muy buenos y nos han ayudado bastante bien. Sea que es algo que se está remunerando el esfuerzo y hemos invertido en ello para que sea, se reintegren a la sociedad de manera efectiva y fehaciente. Yo estoy mudo. Yo estoy mudo. Yo salí buscando cobre y encontré oro, papá. Yo. Es que Amado, mi locura es un arte, Amado. La gente cree como que uno... Es que tú no eres loco, tú no eres, la ¿tú no eres loco? Que la loco. loco. La gente cree que yo soy loco también. Yo no soy loco. La gente cree como que uno es loco, niño. No, es que pase lo que a tú haces. Que pase lo que tú haces. Tú no, tú no puedes estar loco. Tú crees que, que el gobierno le va a dar el premio nacional de los... Oye, eso hay que decirlo. Yo tengo ocho años llevando esta cruzada artística en la zona colonial y esta causa de querer ayudar a los enfermos, de querer ayudar a los pacientes con cáncer, de ayudar a los demás en todas las cosas. Y siempre, pero ¿por qué tú no inscríbete en el Premio Nacional de la Juventud? Claro. Eh, a, participa. Claro. Yo no estoy haciendo esto buscando reconocimiento. Yo no participo en concursos con nada de esto. No me gusta. Pero eso no. También sí también ellos mismos. Pero también, no también, Camilo, ellos, un premio, me dieron, un... ellos me dieron una mención especial que eso no se busca. Yo me, me lo gané sin, sin buscar el Premio Nacional de la Juventud, me sí, dio porque... una mención especial que para mí es más grande que el mismo premio. Pero también el Premio Nacional de la Juventud es una catapulta de los proyectos de esos jóvenes. Sí, también, pero que. Sí, entonces, bueno, mira, o ahí sea, como coge... lo gané de otra manera. También. Lo, gané, me, o sea, lo, que, lo que te quiero decir no es que. No me si... gusta eso de concursar. El, ya que... la gente sabe el trabajo que uno hace, no estamos buscando, haciendo esto para buscar cámara o buscar el reconocimiento. Es ayudar, claro, necesitamos los reconocimientos necesitamos la cámara para poder ayudar claro, a más eso gente. Eso es lo que te quiero decir: coge la pero cámara, es que Camilo. no la vamos a buscar, ella ya es que lo nos buscan nosotros. Está bien. Nosotros trabajamos con lo que vengan donde nosotros. Yo no ando, no me gusta ir a sitio a pedir nada, porque a veces lo que uno termina tirando esa foto con la foto la, la bandera del ministerio atrás y una bandera dominicana con el ministro tal o el metros. Con la manito ahí adelante de la foto. Vamos a ayudar. Ahí hay un video. ...del gabinete social... ...cuando fuimos de Peñaguaba... ...que tiene dos... ...pero un video con una edición... ...una vaina sí, sí, linda... Claro, uh -huh. ...tiene dos años el video... ...que, la, que le ofrece su apoyo... ...al escuelita... ...y el video amado... ...tiene dos años... ...y no han dado nada... ...y tú ves ellos ahí... Que no han dado nada Y va ah, haciendo coro okay. Con Peña Guava Y haciendo coro Que no visitó Que el video Que, los ¿Que Peña Guava Lo visitó a ustedes Claro y Se la... movió Peña Guava Amado Ah no pero ah, Estamos hablando del Peña Guava Que es, que, que es el menos gordo Peña, El director del gabinete social Ah okay okay oye. Porque oye. está el otro Peña amado, Guava Que parece Pe ya video, va de juego a video, Amado Videos que están en YouTube <laughs> del, del gabinete Padre. Con nosotros Y de Toque, Que ofrece su apoyo Que lo vamos a apoyar él dándole el puñito Haciendo política Política Y no dicen nada amado Ahí sale esta es mano de seda en ese video. No di en nada. Entonces, no me gusta ir a ningún lado. De hecho, fui, no fui a pedir. Fue porque alguien de ahí que me conocía, dijo yo te quiero llevar donde Tony Peña. Porque, amado, usted, eso hay que apoyarlo. Y está bien, vamos. Vamos. Y vamos, y mira lo que pasa. Entonces, yo no voy a ningún sitio. Ahí fui porque me, me, me jalaron para que fuera. Y no me voy para eso. Lado. El que quiera trabajar con nosotros ya no conoce, venga. A donde nosotros, porque no nos gusta perder tiempo, ni nos gusta, amado, eh, que, que, eh, hacerle a usted quedar mal tampoco, porque si usted no, no falla su palabra, estaría quedando mal, y esto no es para que nadie quede mal con no. uno. Después Camilo enredado, después. Después de Camilo, esto, que Camilo No, lo otro. es que yo soy, amado fanático, amado de. de, de, de tu causa. De mi causa y de, y de, y de la honestidad, amado. De la bien y bien. de la integridad, yo la defiendo a capa y espada, y el buen nombre vale más que el oro y la plata. Mira, por ejemplo. Porque es muy fácil decirlo que tú eres honesto, que tú eres serio, que tú eres íntegro, pero eso se demuestra ahí con acciones a la hora de la verdad. Por ejemplo, luego de cinco años uno llevar este proyecto, claro. en plena pandemia resurge la escuelita. El Ministerio de Cultura en el, que estaba en el me, gente del Ministerio me dice, oye, alma la escuelita otra vez, que te vamos a apoyar. Y yo, no, pero que estamos en pandemia, vamos a respetar. Álmala, que, que te vamos a apoyar, ok. Ajá. Tenían algo para mí ahí, pero cuando armó la ecuelita, ahí lo ve la, el Ministerio de la Juventud, la ministra del caso Nuria sí, sí, sí. Kingsbury, Ve esto y vamos, que son dos que salieron en Nuria. La primera, y ven, vamos, y, y no, lo quiero en mi equipo. Cuando ve la foto, ese es un super joven, lo quiero en mi equipo. Ajá. Me jalan, me reúno con ellos. Me dije, no, te vamos a dar 70 mil pesos y vamos a un proyecto aquí de lo mismo que tú haces, de todo. Y yo, ay, yo emocionado, va a tener vehículos. Yo, ay sí. ay, sí. De todo, claro. qué bien, que estás reconociendo mi trabajo. Cinco años de manera interesada, haciendo esto, amado honoríficamente por amor al arte. Bien, ¿y qué pasa? Eh, yo, mire, tengo que hablar con la gente de cultura. Porque ya yo me tenían algo ahí. Camilo, ¿pero es qué usted va a cobrar 70? Y yo, pero espérate, pero que ya yo, esa gente, tengo que explicarle, ahora no le explico, no, está bien, está coge bien el mismo, coge, go lo, coge lo lo mismo gobierno. Coge los dos patrocinadores. No, porque tiene que ser uno de los dos. No pueden ser los dos. Le dije, oye, está bien, ahí está mejor, tiene un, un papel más protagónico, está bien. Ve, pero yo aclaré las cosas entre todos. Yo no duré ni dos semanas ahí. Porque yo me di cuenta, coño, esto aquí como que no estoy viendo que quieren hacer las cosas como yo entiendo. No quieren tomar en cuenta a la gente que subieron conmigo. Yo no puedo subir solo, yo no hice esto solo. Si van a trabajar conmigo, tienen que trabajar con mi gente, con nuestro equipo. Yo no puedo traicionarlos. Y también veo que las cosas no se van a hacer como como yo quiero. Y también me huele que son como jugadas políticas, demostrar que el gobierno hace, que estamos o sea, política, o sea, eh, eh. Y cosas que no me gustaron, me, me, no sé, me olió a raro. Y cosas que no. Entonces, yo empiezo a. Amado, a, 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 eso fue en crisis existenciales que yo tuve con eso, que hasta grito di yo, porque coño, ¿cómo hacer que, que después de tanto tiempo me apoye? Entonces, yo me voy que a ir, porque veo como que. O sea, me sentía como que, wow, voy a perder una oportunidad. Eso fue fuerte. Pero mi familia. Sabe, eh, yo explicando lo que pasó, me apoyó, mis amigos me apoyaron, a excepción de otros que yo descubrí que son muy vivos, que no, quédate ahí, consigue lo tuyo. Yo no, 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 no ni sí, lo mismo. El yo me fui, duré, a la, la primera semana todo muy bien, a la otra estaba yo tratando de reunirme con la ministra para pues, decirle, ministra, no puedo, yo quiero dedicarme a mi proyecto, a mi fundación, a lo que yo he creado, porque eso es para lo que yo dediqué mi vida. Después renuncio y a los tres días de renunciar, ¡pum! la bomba con Nuria <laughs> primera bomba con Nuria a los tres días ah, y, y yo agradezco mucho a la ministra que me haya tomado en cuenta pero no sé no no por, no porque hasta me vuela corrupción ni nada que también había un chin de ese aroma pero yo quería más eh, para dedicarme a lo mío aunque yo no me esté ganando nada con lo mío pero esa acción cuando yo la entre la gente que yo le estuve preguntando sobre mi situación le hablé, se le explicó también a la persona que pagó mi tratamiento en Estados Unidos, amado, que fue más o menos un millón de dólares que costó y su un Lamborghini. Le expliqué lo que estaba pasando, que yo quería dedicarme a fundación y al ver esa actitud y que yo quiero, amado, proteger mi buen nombre y quiero hacer las cosas por el librito. Dije, ¿cómo yo te puedo apoyar? Yo te voy a apoyar. Y yo, está bien. Ahí me subvencionan todos los profesores que tenía y, y nos dieron un presupuesto de, de 182 mil pesos para la escuelita. Por eso. Y gracias a eso la escuelita se levantó. Y la escuelita creció de, que, de una manera que siempre me preguntan, ¿dónde estuvo la escuelita en cinco años? Es, oye, sobrepas, sobrepasó nuestra imaginación las la cosas que se hicieron con la debida inversión. ¿Tú quieres dejarla en el Conde siempre? Eh, claro, es que tiene que estar en el parque o en, cualquier, en, el, en los espacios públicos, porque es una dinámica para involucrar a los transeúntes. Entiendo. Se tiene mucho más alcance, eh, tiene algo de originalidad, llama más la atención, llega más personas, beneficia a más personas. Claro, quisiéramos tener un local para la semana, darle seguimiento al estudiante, tener aulas, cuartos de ensayo, estudio de grabación, de todo. Claro. Pero los domingos, en la mañana, tenemos que estar ahí. ¿Me pueden dar agua, por favor, amado? Eh, claro que sí, enviado. ¿Usted entiende? entonces después pasó lo mismo pero con el ministerio de cultura porque pasa eso con, con la juventud y después voy para ministerio de cultura a lo que me tenían ahí ahí me pagaron cuatro profesores y a mí me nombraron como gestor me daban 40 mil pesos como gestor cultural llegué a cobrar como tres meses hasta que oye lo que pasa porque también si a mí no me van a tra dejar trabajar como yo como nosotros queremos pues entonces hay, tenemos problemas y porque me tem y yo no voy a, y por, y por un sueldo por un dinerito no es verdad que yo voy a dejar de hacer las cosas como me salgan del corazón ¿Qué sucede? nosotros siempre nos hemos autogestionado pidiendo ayuda por las redes sociales claro. para comprar silla pa comprar pizarra, cosa, amado, para comprar pizarras, cosas amado disparatico Pizarra, cable cosas elementales mascotas pentagramada vaina que entonces ven eso y la gente sabiendo que estoy en cultura siempre comenta y el ministerio, ¿por qué no da nada? Yo, ¿qué? yo siempre digo a la gente, oye, necesito esto, necesito esto, necesito lo otro. Nunca llegaban las cosas. Entonces yo le digo, eso fue la, la gestión con Carmen Heredia. Que yo entiendo que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero mis estudiantes tienen que sentarse la, el próximo domingo. Yo no voy a esperar. Que el Estado me resuelva. Yo puedo resolver yo a través de las redes. Claro. Pero ¿qué pasa? Ellos por eso me dicen, oye, no, no, no pida nada por ahí, pídenlo a nosotros. Y yo, oye, me tienen que sentarse. Y si va a tomar tiempo, no importa, no me estoy quejando de ustedes, no estoy diciendo que, que está mal. Yo entiendo que un proceso, que la burocracia ralentiza un poco la cosa y por eso es que yo soy medio alérgico a la burocracia porque me gusta ser inmediato, resolver claro. todo de una vez. Ahora mismo, hoy de aquí, yo voy a salir y a buscar calpa, a buscar una carpa para la clase de batería. Voy a salir a buscar un bajo eléctrico para un estudiante que se lo ganó. Voy a buscar eh, eh, cuatro baterías recargables para las bocinas. Y estoy ahí cotizando unos letreros que vamos a poner varios letreros de la escuelita. Esto porque yo estoy asumiendo otra vez la dirección de la escuela. Yo había de, de cedido a la dirección de la escuela por una licencia médica. Los asuntos que te no, expliqué no de los, los asuntos que te expliqué de la. ...de la depresión que tuve y eso, bueno... ...entonces, ¿qué pasa con Cultura? ...este funcionario, que fue incluso el que me consiguió eso... ...está con esa vaina... ...y cada vez que comenta la gente de Cultura... ...que la gente de las redes menciona Cultura... ...cuando yo estoy pidiendo apoyo... ...aparece este individuo y dice... ...él está nombrado aquí, él no tiene que... ...no pide lo que sea y uno se lo da... Y, ...ok, pero débelo. ...entonces, ¿qué pasa? ...en una factura de un piano que Se donó un estudiante una factura de un piano de pared de la reparación que nos salió más económica por ser nosotros. Una, el traslado y la afinación de un piano, una vaina que no se ha mencionado a cultura por ningún lado, sino que eh, la transparencia. Mire, gastamos esto en este piano, fueron 30 mil y pico de pesos para hacerles de estudiante. de este individuo agarre y comenta ahí. Él está nombrado aquí, todos los profesores de la escuelita y todos tienen. Eh, 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 están cobrando un dineral en el sector privado tremendo negociazo es el escolita eh, oye eso y es verdad que y, esa parte es, de respeto porque y es verdad que ellos están, ellos, ellos están no, pagando nada más lo cuatro ellos... teníamos cuarenta y pico euros, nada más cuatro ahí o sea no, eso para mí fue ah, inaceptable no. y yo al otro día al lunes pues eso fue un viernes al lunes estaba yo depositando una carta de renuncia a mi, a mi a mis cuarenta mil pesos para no los otros los otros pues pero yo yo renuncié a mis cuarenta mil pesos porque yo no iba a aceptar esa, esa falta de respeto y esa manipulación que atropellan a nuestro estudiante. Y yo tenía que estar, porque ya era, había una reincidencia. No es verdad que yo iba a estar con este funcionario. Tampoco voy a ir a chisme No he dicho quién es, ni voy a decir no quién problema. es, porque es una persona también que me ha ayudado mucho en el pasado. Y, re, y por agradecimiento a eso, y no por hacerle daño, no quiero hacerle daño. No hay problema. Yo, además, no he querido decir nunca quién es. Pero yo me fui para no tener que mandar. En vez de yo mandar una carta a recursos humanos, que tal funcionario, está amado. Porque eso es algo que afecta incluso la imagen del mismo ministerio. Sí. Porque o sea, tú estás diciendo que el ministerio está apoyando eh, eh, proyectos que son negocios. Porque tú no estás apoyando y tú eres funcionario y tú fuiste que lo buscaste. O sea, tú estás diciendo que el, el ministerio de cultura está apoyando proyectos que son negocios. No. Entonces, son declaraciones malintencionadas que afectan la buena imagen del ministerio de cultura y la, imagen, la buena imagen de, de la escuelita, que son cosas que son sagradas. Porque gracias okay. a esa buena imagen es que tenemos la confianza de poder recibir apoyo para así ayudar a la gente. ¿Tú entiendes? Entonces, para yo evitar tener que estar chocando con este tipo de seres humanos, yo agarro y me voy. Entonces, se predica con el ejemplo. Amén. Amén. Porque hay política y hay, hay politiquería. Y sí, porque, politiquería. porque una cosa es que si queremos, queremos demostrar que estamos haciendo algo, háganlo. Tírenle todas las cámaras que quieran. Tírenle Exacto, tírenle todas las cámaras que quieran, pero háganlo. Está heavy. Ustedes, su naturaleza es que lo vean porque está atrás de voto, no hay problema. Pero háganlo. Que eso, eso o sea, financió ese escuelita, sale a Chele. Pero es que era Amado era, 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 Eran en vainas de Chele buscando Amado eh, silla y pizarra En, en o sea, ese tipo de Para el presupuesto de un ministerio, pero, eso es Chele para Julio, ponte a ver el costo-beneficio El costo-beneficio, lo poco que cuesta y lo mucho que hace Exactamente Exactamente, ¿verdad? posiblemente el proyecto más beneficioso que un, que un ministerio puede Que cualquier ministerio, que cualquier ministerio que cualquier puede financiar ministerio Exactamente eso del tema, Gracias Eduardo Mi, mi productor y y Entonces, la escuelita Oye, ahora gracias, a gracias, gracias, diciéndote el da, tema de dame un dame un tane para agradecer para agradecer a Eduardo que, que siempre está como, como su voz en off. Gracias a mi mamá a Duarte, como... pastor Adrián Rodríguez y al padre Rogelio a también. Antonio Rodríguez, ministro de Cultura también. <risa> <risa> sí, sí, Gracias, pues sí, ministro. Yo te estaba diciendo... Ministro que, no. Eh, amado. amado. Ya que ahora, me está, ahora estoy como diciéndole ministro a la gente. Me, ahora es la nueva. Este era, amado, amado es ministro. Está como... Tú sabes que es un psicopatín. Psicopatoso. Entonces, oye, yo... Te, 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 ahora yo estoy otra vez que has reasumido la dirección de la escuelita. Estoy reclutando gente. Me gustaría también trabajar con usted. En, tiene, en que a ver cómo podemos qué sé yo que usted puede hacer eh, con nosotros qué sé yo usted ya que está en materia de, de medios de comunicación y usted es una persona que tiene eh, eh, buen manejo de las ediciones de de videos materiales tiene buenos pensamientos sabe expresarse bien escribe redacta un hombre inteligente estamos gente así valiosa tú que tienes, entiende el valor de eh, entienda el valor de los valores amado tú tienes apoyo mío y de los tres pesos que yo tengo Bien. Tú tienes mi apoyo, tú tienes mi talento a disposición tuya. Lo que tú necesites mío, en redes, alguna alguna edición. Yo hasta le digo a Eduardo: Eduardo, mira, necesito esta vaina. Puedes contar con, con la plataforma también. Bien. Eso, es lo que estoy, eso es lo que te estoy reclutando gente. Estamos recuperando muchas cosas que, que se dejaron de hacer por falta canar? de fondo y porque. O sea, yo, yo agradezco bastante el esfuerzo y el trabajo de los que tuvieron a cargo eh, durante esa licencia que fueron fue casi un año wow. fue casi un año y yo agradezco mucho el esfuerzo que ellos hicieron pero eh, ahora eh, tenemos que continuar el trabajo que ellos hicieron y, y hacer más y todo con la desde la, la óptica de este servidor Camilo esos descansos son necesarios ¿oíste? Sí eso eso descanso esa pausa de nuevo a la salud mental aquí es muy importante que hablemos de esa vaina Ir. Yo mira, yo me yo me he quemado. O sea, tú sabes más o menos lo que yo hago en redes, más el stand up, más cómo me gano la vida. Yo me he quemado, yo he saturado mi cabeza. Burnout. Burnout. Yo he, yo he saturado mi cabeza y yo he visto la soga barata. Yo he visto la soga en la ferretería barata. Yo yo quería era con un revólver, amado, un bonito lo tenía yo. Eso bar. de noche tras noche <laughs> sin poder <risa> dormir. <risa> Noche tras noche sin poder dormir, como un mapache. Sí, porque esa ansiedad, amado, esa vaina ha de dejado no dormir, eso, uno pensando vaina, amado, entonces, eso el diablo. entonces ellos, muchos, muchos de, de ellos no, no, no entendieron mi, mi retirada. O sea, tratar de, de estar un poco al margen, por eso porque estaba yo, amado con mucho dolor y también creo que fue una gran fue una buena oportunidad para que salgan de ahí nuevos líderes y la escuelita pueda autogestionarse sola y pueda claro. caminar sola porque uno hizo un esfuerzo para que camine sola ocho profesores nombrados en el estado un presupuesto del patreón los empleados, o sea todo estaba financiado yo lo único que dejé eso hecho encargo entre ustedes de levantarlo y no muchos no entendieron eso y Amado, y, 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 y hasta me dilapidaron, Amado, de mala manera, o sea, es una vaina que para mí es triste, yo tenía que enfrentarme a la misma escuelita, ¿tú entiendes? Una, eh, una locura, es eh, eh, una locura, pero, como te digo, esto es algo que es para construir y acercarnos, o sea, las puertas están abiertas para todo el mundo, creo que es una lección, nos sirve de experiencia y ¿Cuál todo po podemos cuál aprender. ¿Cuáles en el parque? La puerta está abierta. <laughs> todos son bienvenidos. Vengan, vamos todos a trabajar. que Los problemas que tengamos nosotros como personas no pueden desviarnos del propósito. Si nosotros queremos cambiar el mundo, ¿cómo va a ser que no podemos cambiar la realidad inmediata que es la relación que tenemos entre nosotros? Entonces, la convivencia pacífica y armoniosa entre los seres humanos es primordial para uno llevar a cabo un proyecto como este, no podemos andar pendiente que entre nosotros, está pasando, es que es normal que es en, normal. En, en todos los proyectos, en lo que sea, que se haga, que involucre a mucha gente, es normal. Pero yo considero que pasa. también los lo trapos se lavan en la casa. Exacto. ¿O los qué tú trapitos. crees? Los, los virus, los virus se mataron muchísimo. Sí, pero era que John Lennon no era gente. No, 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 no era que John Lennon no era gente, era que John Lennon y Paul McCartney eran a mí no me gustaría decir no. la palabra que quiero decir para describir a esos dos tigres. Cuéntalo. No, y se están lavando. Eran casa. dos, loco, eran dos mamañemas sí. con un ego que era el triple de un abogado normal. Sí. Que estaban en una banda, o sea, estaba, estaba Ringo que, que tocaba lo que yo quisieran. Y, y estaba Harrison que creo que estaba del lado de Paul y estaba John rompiendo con todo. Y yo, hay un problema yo, hay, un pro, viene, hay, un, hay un problema ahí con Yoko a mí no me gusta que culpen a Yoko y eso es algo no porque que, No espérate, espérate, espérate. porque John Lennon es un hombre es una persona madura déjame, me va a dejar involucrar déjame no, no, déjame se déjame explicarte sí pero déjame explicarte lo que pasa y eso, y eso yo lo investigué mira hay una Yoko Ono por ahí anda una Yoko Ono por ahí rodando se amigo. llama síndrome de Yoko Ono el síndrome de Yoko Ono no, el síndrome de Yoko Ono sea, tú hasta el punto que hay un síndrome nombrado por ti ya, bro, sí, lo que pasa es que el síndrome, el síndrome de Yoko Ono pero déjame hablar cojo yo Camilo espérate habla el síndrome de Yokono que tocó esto está bien el síndrome de Yoko Ono <laughs> es cuando la gente tiende a culpar a la pareja de un, de un hombre por la desgracia que al tipo le pasa por eso se culpa a Yoko Ono constantemente de que wow, esa música me encanta. Se culpa a cono constantemente de la separación de los Beatles, diciendo que ella cambió la actitud de, de John Lennon. Pero la verdad es que Yocono lo que hizo fue que aceleró un proceso que estaba pasando. Eso es verdad. Estoy de acuerdo. Aceleró un proceso que ella estaba pasando. Ella encontró a un grupo tenso Ella encontró a dos tigres egocéntricos que se creían más músicos que el otro. Y así fue cuando se separaron, se la pasaron haciendo esa tiradera. Que ni el lápiz ni y crow. Con video y John Lennon y Paul McCartney se dieron una tiradera hasta que, hasta que lo forran a tiro al tipo porque, porque iban a seguir. Al final sus carreras no fueron tan. tan buenas como los Beatles. Pero dice John Lennon que cómo hubiera sido los Beatles si, si no se hubieran separado. Y dice John Lennon, tú has escuchado a ELO, Electric Light Orchestra. Dice bueno. que son muy buenos. Él dice que esos serían los Beatles si no se hubieran separado. Mr. Blue Sky. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El síndrome yo Se ve mucho en la guerra de Troya. No sé si tú, ustedes conocen esa, esa parte en la, en la Iliada. La gente culpa, Homero. sí, Diomero, la gente culpa a Elena de tu esa guerra. Esta sí. pesa se llama Elena. El dolor que Elena causó. <laughs> Pues entonces, lo que pasa con Elena es el síndrome de Yoko Ono. Porque en verdad la culpa es de Paris por no guardarse el ripio. La culpa también es de Elena por no guardar la forma. La culpa es de Príamo por apoyador de lo mal hecho, La culpa es de Héctor por echar los pleitos del hermano, que no sabe pelear. Y la culpa es de Menelao por estar cogiendo con un ejército. Por llamarse Menelao. Pues llamarse Menelao, el cuerno ese. A Menelao le gusta el melado. Y le da de lado por el pelado. Y al hermano Menelao, por apoyador también de los malhechos del cuerno de su hermano. Porque lo que quería era guerra también. Una justificación estúpida para toda una guerra. Pero no es culpa de Elena. Señores, sí, bueno, nos vamos a despedir ya con, con esta pieza de Camilo. Si te gustó, comenta. Recuerda suscribirte, darle like y lo que tú quieras. Y sigan en sintonía. Y que siga esa historia, qué payaso yo como que esto es radio. Adiós. Y nos vemos la próxima semana. Ah, ah, aportar, sí, el, el, el bolita, es no verdad, se recuerde también aportar a, a la escuelita de música del Conde. Suscríbanse al Patreon, que vamos a estar subiendo en nuestras redes. Y pongan lo que sea hasta 30 pesos. Todo no, ayuda, toda ayuda será bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.